¿En dónde se estrenaría la temporada 3 de Kimetsu no Yaiba? Bueno, en donde es 100% seguro es en Crunchyroll, que en cuanto salga su capítulo en Japón, en la plataforma de Crunchyroll, una hora o dos horas después, estaría disponible prácticamente en ese mismo día. Y la segunda plataforma sería Netflix, sí, aunque Netflix hasta el momento de hacer este video no ha subido lo que es la temporada 2, hay que recordar que lo que es cada temporada es una licencia aparte, sí, como lo están escuchando, cada temporada es una licencia aparte. La licencia de la temporada 1 es una cosa, la de la temporada 2 es otra cosa y la de la temporada 3 es otra cosa. Así que no es una obligación el hecho de que vayan en un orden cronológico, no. Se pueden saltar una temporada si es que aún no tienen la licencia, como es el caso de la temporada 2. Pero el de la temporada 2 es más que nada porque la exclusividad la tiene Crunchyroll, más que nada por su doblaje latino. Pero también en cuanto a los subtítulos o el idioma original, como le quieran decir. Entonces, hay una gran posibilidad de que Netflix adquiera los derechos para transmitir esta temporada 3 en su plataforma, ya que viene siendo una licencia aparte, como les digo. Y si Netflix quisiera, si Netflix quiere, puede adquirir esa licencia, inclusive para que sea un Simulcast, conforme sale el capítulo en Japón, conforme salga en la plataforma de Netflix. Pero todo dependería de que Netflix soltara ese dinero. Además de recordarles de que la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba ya se confirmó de que llegaría a Netflix Latinoamérica y no sería una sorpresa, no sería nada raro que conforme tuviéramos esa temporada 2 en estos días en estas semanas, conforme Netflix anunciara de que traería también la temporada 3. De hecho, sería algo muy lógico y de hecho hasta lo encuentro algo muy cómo se dirá como una coincidencia muy grande de que hace unas semanas confirman de que la temporada 2 llegará a Netflix Latinoamérica prácticamente faltando meses, como dos meses, de que llegara la temporada 3 a Japón y por consiguiente al resto del mundo para entrar en ese mercado de Kimetsu no Yaiba con una nueva temporada. Así que gente, si les gustó este video, por favor, dejen su merecido like y suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan de todas esas noticias que se estará hablando al momento de Kimetsu no Yeba, como también del doblaje latino de su temporada 3.